Les contamos que PICA es un programa de desarrollo de habilidades para cuidadores de niños con el trastorno del espectro autista, TEA, creado por dos doctoras uruguayas con la colaboración de integrantes de la unidad especializada en TEA del Pereira Rosell. La iniciativa fue seleccionada entre casi 900 proyectos de América Latina y ahora está participando de un premio, el premio Euro América Latina, por 500.000 euros, y la votación, que es para médicos en actividad, está abierta hasta el 3 de septiembre. ¿De qué se trata PICA? Para eso recibimos a Cecilia Amigo, psiquiatra infantil y creadora de PICA. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, buenas gracias. ¿Qué es PICA? Bueno, PICA tiene ese doble juego de palabras, ¿no? De encontrarse, de descubrirse, y hace referencia a la sigla Padres, Intercambio, Comprensión y Acción. Uh-huh. Y es eso, es un programa porque compone 9 sesiones de 9 talleres que son online, porque eso nos permite la participación de personas de distintas partes del país, incluso ahora que empezamos hoy otro, hay una familia que es de Puerto Rico. Que se intercalan con 3 instancias que sí intentamos, dentro de lo posible, que sean presenciales, porque bueno, la presencialidad tiene también otras posibilidades, en las que están el niño con sus cuidadores y un facilitador o coach. En esas sesiones lo que hacemos es poner en práctica e intentar adecuar, customizar las estrategias que se fueron trabajando en los talleres a la realidad de cada familia, ¿tá? En los talleres lo que hacemos es, primero, generar un espacio de intercambio entre familias, que es un espacio muy rico y necesario, porque una cosa también es cuando uno transmite una experiencia y otra es cuando un par te la cuenta o te cuenta algo que vivió o algo que le funcionó o algo por lo que tuvo que transitar. Y por otro lado, hacemos distintas actividades que tienen que ver con informar acerca de cómo una habilidad de las cuales suelen estar afectadas en el TEA se desarrolla de forma habitual, también qué sucede cuando esa habilidad toma un camino de desarrollo distinta y qué pueden hacer los papás o los cuidadores primarios en el día a día para estimular y mejorar el desarrollo de esa habilidad afectada. Entiendo que parte de la clave de esto es que permite una detección más temprana. Bueno, en realidad, si bien este programa, el requisito no es tener el diagnóstico, porque justamente si hay niños que están en riesgo, pueden participar y deseamos que participen, porque muchas veces cuando hay una situación de riesgo que no está consolidada y hay una intervención temprana, puede haber un movimiento más fácil, ¿no? Pero está abierto a preescolares que o estén en riesgo o ya tengan el diagnóstico. Ahora, la situación de los niños con TEA en Uruguay, vos nos lo dirás mejor, pero el acceso a los terapeutas, a las terapias, a todo lo que necesitan, no siempre es sencillo, salvo que la familia tenga una condición económica que pueda financiarlo por el lado privado. Esto apuntaría a tratar a los niños que se atienden estrictamente en el Pereira Rosell, o la idea es extenderlo también. No, una de las premisas que tenemos con PICA es que pueda ser accesible tanto en el ámbito público como privado. En realidad, acá en Uruguay, bueno, los niños pueden acceder a través de prestaciones de ayudas extraordinarias de BPS a determinados tratamientos, ¿no? Pero siempre hay más tratamientos que los que se pueden hacer, o otros que tienen otro nivel de especificidad. Hay muchos programas que se van creando específicamente para el tratamiento de los TEA. Esos programas tienen un costo muy alto para la formación de recursos humanos, y bueno, después también tienen un costo para acceder a ellos. Nosotros queremos que con este premio poder lograr que este programa sea accesible de forma gratuita a todo el territorio nacional, a través de determinados convenios con asociaciones de padres. ¿El premio lograría garantizar eso? Sí, este premio lograría eso. Nosotros, ¿durante cuánto tiempo? Bueno, la idea es poder hacer una fundación y que eso se vuelva sustentable a través de las actividades que se puedan hacer con la fundación. O sea, permitiré iniciarlo y luego se tienen fe para que pueda continuar. Sí, nos tenemos fe. Te quería preguntar 2 cosas en relación a lo que es el abordaje que aplica PICA. ¿Trabajan individualmente con las familias? Entiendo que integran a padres también con el niño que tiene TEA. ¿Están todos juntos allí? ¿Y si es individual de familia o es con varias familias en simultáneo? No, en los talleres grupales son varias familias que participan al mismo tiempo,
Los talleres son grupales, son online y participan hasta 15 familias. En general, ¿incluía a los grupos, niños también allí? No, ahí no, porque solo los adultos. Sobre aspectos más teóricos y también sobre estrategias para que los padres apliquen con los niños. Las sesiones son con los niños, las tres presenciales. Bien. Es así. ¿Y hace cuánto lo están aplicando y qué resultados te parece que ha tenido el programa? Bueno, lo estamos aplicando con nombre PICA hace 2 años. Venimos de una trayectoria más larga, primero de intentar aplicar otros programas que nos llevaron a querer crear el nuestro por distintos motivos, entre otras por la adecuación cultural. El feedback que tenemos de las familias, cada vez que terminamos una edición hacemos cuestionarios de satisfacción, intentamos sistematizar, hay una monografía en curso sobre la percepción de los padres y la percepción siempre es muy, muy buena, muy positiva, porque este tipo de intervenciones mejoran mucho también el bienestar de la familia, ¿no? Claro. El sentirse acompañado, el conversar con otros, el sentirse más empoderado, que ahora sé lo que puedo hacer, lo que tengo que hacer. Los resultados en los niños son variables según el punto de partida, ¿no? Claro. Ahora, nosotros ya ganamos una primera instancia de un dinero que nos permite hacer la validación del programa. Eso es que vamos a poder hacer una investigación de muy buena calidad científica para tener datos más certeros de efectivamente cuáles son esos parámetros de a quién le sirve más, en qué. Eso ya lo tienen asegurado. Eso ya lo tenemos y asegurado. Y ahora la instancia en la que están compitiendo, ¿cómo es? ¿Quiénes pueden votar? Atención, sobre todo a los médicos que estén escuchando o a quienes tengan algún conocido médico. Bueno, este premio es la primera vez que se abre a América Latina, porque siempre fue exclusivo de Brasil. Entonces, dentro de los 17 países que participaban, nosotros fuimos el único proyecto no brasilero que quedó seleccionado, ¿tá? Entonces, ahora competimos nosotros con 11 proyectos brasileros. Quedan muy poquitos días para votar, es hasta el 3 de septiembre. Solamente los médicos de toda Latinoamérica y que estén en actividad pueden votar. ¿Cómo es la página en la que tienen que votar? Tienen que votar en premioeuro.com o premioeuro.com.br. Está viendo. Es un proceso que lleva algunos pasos porque hay que registrarse, hay que iniciar la sesión. A veces la página no está funcionando tan rápidamente como uno quisiera. Así que les pedimos que si en algún momento no les da la posibilidad de votar, que lo vuelvan a intentar. Que se agenden para hacerlo dentro de un ratito. Sí, no puede votar cualquier persona, también insistir en eso, son los médicos que estén en la actividad. Es importante, claro, porque si no después entras, capaz que colapsa. Claro. No, claro. Esperemos que sea por eso. Digamos, ahí hay, parte del diferencial del proyecto, me imagino, y corregime, es que tiene la posibilidad de ser una, plataforma de aplicación en un país entero, como vos decías, sí, claro, en el caso uruguayo. Sí. Quizás las propuestas brasileñas que están en concurso no tengan esa posibilidad de escalarlo a todo el país, ¿no? Sí, son proyectos muy diversos los que están, porque cuando el premio inició eran 4 categorías y nosotros estábamos en la categoría innovación social y sostenibilidad, por esto también de poder se ha replicado en el tiempo. Luego de esas 4 categorías, como es un premio en salud en general, entonces hay propuestas muy diversas. Pero bueno, somos un país que nos permite hacer las cosas a otra escala. Me quedó picando el tema del contacto entre las familias. Hasta ahora, que no existe este proyecto, ¿cómo se da esa interacción entre las familias? Bueno, hay muchas asociaciones de padres. Nosotros tenemos como país un movimiento asociativo de padres muy fuerte. También hay una federación de autismo. Y se da a través de esas instituciones. Ahí está. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? No. Mucha suerte con ese premio. Muchas gracias. Que todos los médicos vayan a votar. Cecilia, amigo, muchas gracias por haber venido. A ustedes. Bien.